Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. No se fatigan, cuido de ellos, los visto de mil colores. Dime qué te preocupa, ¿acaso has olvidado? Yo estoy contigo, yo soy tu dueño, te sostengo y te protejo. No, no hay razón para temer, no te inquietes tú. Bendecido día, mis muy queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Lucas 11, del 5 al 13. Jesús nos anima a pedir, a insistir, a llamar a la puerta para recibir paz, amor, libertad, reconciliación y todo eso que solo Dios nos puede dar. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Al que llama, Dios le abre. Así lo he podido experimentar. Dios sabe dar cosas buenas a quienes se lo piden y nunca les deja con la mano extendida. Él sabe lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Y es que a veces pedimos cosas a Dios y nos desesperamos porque pensamos que no nos escucha o porque tarda en responder. Hay personas que me dicen, oye, pide por mí porque a ti te hace más caso, tú estás más cerca de Dios. Pero en realidad, Dios escucha la oración de todos sus hijos y atiende a quien le reza con sinceridad de corazón. Si un hijo le pide pan a un padre, ¿este le dará una piedra? Imposible. Cuando le he pedido algo a Dios, que se cure un amigo, que este matrimonio se arregle, que se abran caminos, que salgamos de esta crisis, y las cosas no se dan, entonces vuelvo a orar para preguntarle el por qué y para qué. ¿Cómo, Señor, quieres que viva esta situación? ¿Qué sentido tiene? ¿Hay algo más que yo pueda hacer? ¿De verdad vienes conmigo? He ido aprendiendo que los caminos de Dios no son los míos y que Él hace las cosas mejor que yo. ¿Para qué preocuparme por lo que no puedo cambiar? ¿No actuará Él a nuestro favor y no nos dará la fuerza para continuar el camino? Cuando Jesús nos invita a pedir, también nos invita a confiar y a esperar, a dejar que Dios lleve el timón de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia y del mundo, y a saber que no nos defraudará. Jesús nos dice, confía en Dios, que Él a su vez cuidará de ti. Si hay algo que nos puede ayudar en el camino de la vida, en medio de esas dificultades y crisis, de esas pérdidas y sufrimientos, es la insistencia en la oración. Insiste, no dejes de orar. Pide a tu Padre que está en el cielo y que está esperando que le pidas, que desea cada día escuchar tu voz y que quiere ver cómo le confías todas tus necesidades. La petición tiene un valor enorme en la oración. Si pides es porque necesitas, porque tienes conciencia de ser pequeño y de que no te autoabasteces, porque no eres Dios, sino simplemente una criatura que se equivoca, que se enferma, que no se las sabe todas. Pedir nos hace humildes, nos recuerda que las cosas no dependen solo de nuestros esfuerzos, que no podemos comprar ni forzar el amor, que no tenemos asegurada la vida. La petición nos ayuda a creer en la gratuidad de Dios, en su providencia. Pues ¿quién es tan santo y perfecto que merezca recibir algo? Pero sobre todo, la petición nos ayuda a vivir como hijos muy amados. Por orgullo, podemos caer en el error de pensar que no tenemos ningún derecho de pedir algo a Dios, que son tantos nuestros pecados que no puedo darme el lujo de esperar algo de Él. Pedir también nos ayuda a esperar y a ejercitarnos en la paciencia y la prudencia, sabiendo que el ritmo de Dios no es el nuestro y que todo tiene su tiempo.
Cuando siento miedo ante el futuro o no sé muy bien lo que tengo que hacer en alguna situación, cuando las cosas no salen como las esperaba y me sobrepasan las preocupaciones, me ayuda a recordar que no estoy sola y que Dios me dice: ¿no tienes un Padre providente? Pídeme, extiende tu mano. ¿No crees que yo estoy cerca de ti? ¿Qué padre, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así que acércate con confianza, ábreme tu corazón, pídeme, sigamos construyendo juntos el camino de tu vida, sigamos haciendo un mundo más justo, más fraterno, sigamos sembrando el reino, y no temas, porque no quedarás defraudado.